Daf Lamed, última línea del amud anterior. Amrullah. Ejad Yavne, Behad Kormakom, Sheyesh Bob Bedin. Falaron Hachamim para Bil Azar, que hasta Canar vio Hanbe Zakai, após la destrucción del templo, fue tocar shofar en todo lugar que está en Bedin, y no solo en la ciudad de Yavne. Amar Abuná, Behim Bedin, quiere decir una condición. Mesmo para que dice que toca en toda la ciudad, solo con Bedin, junto con el Bedin. ¿Qué significa? Vamos a ver. Mai Behim Bedin, Bife Bedin, le apuque si no Bife Bedin de lo que dice en la frente del Bedin. Lo puede tocar en otras ciudades, siempre del lado del Bedín de la ciudad. Donde esté en Bedín, no hablar, tú ven, en esta ciudad esté en Bedín, entonces en cualquier sinagoga puede tocar. No, solo del lado del Bedín, quiere decir, con la presencia del Bedín. Esa es la primera forma de explicar. Y aquí va a traer una pregunta. Metí brava, o antes de apuque, shelobi fe bedin, de lo, ¿cierto? Está excluyendo. Si no es en la frente de bedin, no toca shofar. Si esa explicación de que dice Rabuna, metí brava, tenemos una pregunta de la propia Mishnah. Veo zoit, aita, Yerushalayim, yetera, al Yavne, bejule. Vimos en el final de la Mishnah, que dice, más una ventaja que tenía Jerusalén en relación a Yavne, que cada ir se iroa y shamad y crová y cholar a vos toquimo, y Yavne lo hay toquimo y bedim bilbad. Jerusalén, no solo en Jerusalén, tocan también las ciudades próximas, etc. Todos esos detalles que vamos a ver. Mas en Yavne son bedim. Está escrito que cuando ticnú en Yavne, solo en Obedín, no en todas las sinagogas de Yavne. Ahora vamos a analizar. Mai ve'od zot. Cuando leímos la Mishnah, preguntamos: ¿qué significa? Y más una ventaja. Quiere decir que antes tenía falado o otra ventaja o beneficio que tiene Jerusalén en relación a otras ciudades o a Yavne. No tiene nada. Antes de eso, pero al contrario, está escrito. Primero, en la época de Betamidash, era solo Betamidash, tocaba, no en Jerusalén. Después de la destrucción, Tiquere Biohanan Zakai, solo en Yavne. Y para algunos, en Yavne y en otras ciudades que tienen Bedín. En ningún momento faló que Jerusalén tiene alguna cosa a más. Entonces, ¿qué dice después? Pues, y ainda más una cosa a más que tiene Jerusalén. Ese punto. ¿Cuál es el anterior? Y le más que de Catane. Si es apenas como está escrito en Mishnah, sin adicionar nada. Zot mi vele. No es veoz zot. Zot. Tiene que hablar. Esa es la ventaja que tiene Jerusalén. Que son. A única. Ella, tenemos que acrecentar en el texto de la Mishnah que tiene antes escrito que está faltando la Mishnah, una otra ventaja que tiene Jerusalén. Debe Jerusalén toquim yehidin. Ube Yavne en toquim yehidin. En Jerusalén puede tocar cualquiera. No precisa ni minyan. En Shabbat estamos hablando siempre. Cuando Rosh Hashanah cae Shabbat, dice así: Beirushalayim toquim be Shabbat yehidim she'enan sheluche bedin. No precisa hacer un mensajero de bedin. Ve'amita chasera mimatritin umivenan letarusahi. Y eso no está escrito, mas nos estamos obligados a acrecentar eso para entender o termo ve'od, que faló después, tiene más una segunda ventaja. ¿Cuál es la primera? Imaginamos que esa,
que en Jerusalén puede tocar a filo cualquier individuo, y en Yavne, en Tokin Yehidim. ¿Y será por Kahegam Shabbat que podía tocar? ¿O no? Falamos que en Shabbat, cuando era esa época, de Bet HaMikdash tocaban los Bet HaMikdash en Shabbat, y después de la destrucción, Tiknu, que continúa en esa costumbre, mismo en cualquier ciudad que te Bedín, y no Gazru por cargar, cargar en otros lugares. No, la quemará, vos no estaba antes, ¿no? No, eso. Entonces, antes fuimos, o sea, que será conocida, que no se toca Shofar Shabbat para no ir a cargar, como Lulav y Megilá. Mas tiene excepción Shofar. Eso, en Shofar tiene excepciones donde ten Bedín no Tiknu. Después es bueno escuchar Shur, que colocamos más detalles. Si ainda existía eso, algunos años atrás, que tocaban en Yerushalayim. Tenía costumbres, algunos poskim, tocaban en Yerushalayim, mismo en nuestra época, Shabbat. Esta pregunta. Ubeyabne en Tokin Yehidin, no da para acrecentar eso, porque eso no está cierto. No es verdad de decir que en Yavne no tocan individuos que no es Bedín, ya que ten Bedín entendemos que tocar cualquier uno, en cualquier sinagoga o afilo sin minyan. Vea aquí a Tarabis Javarios Efamar, que me sayen sheliha de Tzibura Tekia Beyavne, lo Shabbat. לא שמע איניש כל אונייה מכל תקועיה דחייה. ואני לא תלמינה, אבל שאלי על ציבור דתוקר עם ימנה, ניגן הוביה עושום דוס ברקוס, כל אונייה. פרנטמנטי יש עשר רפיירים, אם אני ניגן ויקס פליקה, אז ימנה הוא מהסידה למיטרופה, אונדתן. Tenía un puerto importante. Todos goim, tenía ainda siempre barullo, abusinados, barcos, que puede ser semejante al shofar. Todo eso que dice, de tantos yehidim, tantas personas tocando shofar, no daba para oír abusinados barcos. ¿Qué dice? Que yehid toca también en Shabbat, en Yavne. Entonces, ¿cuál es el crecimiento que tiene Jerusalén? El alab de Jerusalén toca'im ben mizma bedin o en shelo mizma bedin. O be yavne mizma bedin en shelo mizma bedin lo. Eso que tenemos que acrecentar. La primera ventaja que tiene Jerusalén es que en Jerusalén no tiene un horario definido o limitado para tocar shofar en Shabbat. Puede, mismo cuando no hay horario de Bedín. Zeman Bedín es hasta Hatzot. Así estudiamos en Shabbat, hasta el mediodía, las primeras 6 horas del día que Bedín sentaba para atender. En Yerushalayim podía tocar shofar el día entero. Y en Yavne son horarios de Bedín. No porque Bedín atiende, Rosh Hashanah no tiene Din Torah, no puede. Shabbat. Ni Shabbat, ainda como vimos en Ketubot. También en Betzah estudiamos en la Medva que Din es prohibido hacer Yom Tov y Shabbat. De cualquier forma, son horario, porque ya que Tiknu por causa de Bedin, falaron por lo menos que sea de mañana, para tocar Shofar en Yamne, solo hasta el mediodía, cuando cae el Shabbat. Esa es la primera ventaja de Jerusalén y ahí faló después la segunda. Ahora que tenemos eso, y eso no contradice lo que no escuchaba Barulio de Unia, porque hasta Hatzot, eso quiere decir, hasta mediodía, cada yajit tocaba shofar y tenía muchos barulios. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestra explicación de Rabuna que falamos? Inbedín, que decir, en la frente de Bedín. בזמן בית דין מיד תוקין, ואפילו שלא בפני בית דין. פרסק יסוד, איזה רסטריציון.
horario, até Hatzot. Mas na parte da manhã pode tocar em Yamne, afilo, que não está de lado do Bedin. E assim mesmo, porque falou que todo Yahi tocava, que não precisava estar no Bedin. לא, דילו בירושלים תוקעים בין בפני בית דין, מי שלא בפני בית דין. וביבדי, בפני בית דין, אין. שלא בפני בית דין, לא. תמוד הפילוש אדיציונל, כתמו כקרסנטן המשנה, נאי זמן בית דין, ישות המתאסו כפלו רבונה, בפני בית דין. אין ירושלים, פודיאן תוקר, אין כוקר לוגה, לא פרסיסה, לא פרסיסה דו בית דין. מאז אין יבנה, סו בפני בית דין. תו נותן הרבה קונזמה בית דין. אגור הקום אופיקה איסו זה כתניה בוצ'ו ברור לי זה יחיד. זה אין יבנה, סו תוקה בפני בית דין. פה זה סי, כדה יחיד איבא פרה בית דין היא תוקה בה. פה זה סי, נאין איסו נו קונטרדיס. Antes usó eso cuando queríamos decir que solo tocaba no bedín. Todo eso una vez. Ahora que faló, también yajid. Concordo que también yajid. A condiciones, bifne bedín. Entonces, puede ir cada uno que quiere tocar, va a bedín y toca. Entonces, tenía muchos toques de shofar. Siendo así, ¿qué quedó veod? Las dos falamos. Sí. No, no, esa primera. O que falou Rabuna Beim Bedin, na frente do Bedin, é o macríssimo do Rabuna, da Gemara. Na Mishnah estávamos vendo qual é o Beod. O segundo está escrito, que é Roá, Shomat, Keroba, isso que vamos ver depois, o que significa. Que em Yerushalayim, também as cidades próximas. Faltava a primeira. Qual é a primeira? Pensamos que era Zman Bedin, horário, agora diz, não, é justo que falou Rabuna, a primeira. Que em Yerushalayim pode tocar em todas as cidades sem presença do Bedin, e Yavne precisa Bedin. E cá, de Matne, Leada Rabuna, ahá, e ahá. Agora tem que estudar que Rabuna não se referiu à nossa Mishnah. Quando cai Rosh Hashanah em Shabbat, essa condição do Bedin, ele está falando de Yovel, então, outro assunto completamente diferente. Dicte, Beyom HaKippurim ta'avilu shofar bechol arzichem. Melameh shekol yahid ve'yahid chayav litkoa. Em Yovel, quando chega o dia de Kippur do ano Yovel, no ano número 50, tocavam shofar bechol arzichem. Em toda a terra, todo Israel, Bechol Arzehem, aprendemos que cada individuo hayab litkoa. Como Rosh Hashanah, es obligación de cada uno, no solo Bedin, tocar shofar en Yovel. Y dice aquí Rashisha, que sobre eso, cuando Rabuna acrecentó, ahora dice, ama Rabuna, ve'in Bedin. מי ואין בדין? בזמן בדין. הפוקה שלו בזמן בדין זה לא. כאין בדין? נאורה להיות בדין, אתם היהודיה. וכפלו כן יובט או כוון, כאלה אינדיבידו, מסו עתה חצות. דיס ראשי, פורקה עקי דירת אופוי פנותם, בואי נפליקו כמו אבא אמינה אנטריור, כאלה בפרי בדין ממש. Porque si, no da para explicar, ya que faló con Arzehem, ya está aquí en la Torah, que se toca en toda la tierra. Entonces, con certeza no es necesario en la frente de Obedín, mas sí en el horario de Obedín. Hasta mediodía, en Kippur. Hoy tocamos Mosaic Kippur, porque es una lembranza. No tenemos más Yobel. Ya que es una lembranza, no podemos leer Halel Yom Tov de Kippur para tocar en los medios. Mas cuando era Yobel, tocaba en Kippur de mañana. Y en Musaf, como Rosh Hashanah, por eso tenía 9 Berajot, la amidad de Musaf de Yovel,
fazían como Rosh Hashanah Noso. Nove Berajot, que incluía a Marjuyos y Jehová Shifalot. Metí Rabá. Rabá pregunta. Y aquí corrige una palabra, o apaga la palabra Rosh Hashanah. Tikiat Yobel. דוחה את השבת בגבולים, איש וביתו. אותו כדי שופר ליובל, הם פורה שבת, אפילו פורה לבית המקדש ולירושלים. אין תודה לוגר, איש וביתו. קוקי פסועה, פודה תוקה שופר ליובל, אפילו שבת. נהיה מותו חידוש, פורקשאי כיפור, סרטו. מה פודיאמו פנסר, cuando cae Kippur en Shabbat, no tocar. También no hay Hidur porque cargar no puede en Kippur. Entonces, ¿cuál es Hidur? ¿Por qué va a ser Shabbat peor si es por cargar o shofar? También Kippur no puede. Y a Torah falo para tocar en Kippur. Entonces, él dice, también en Shabbat no gazru. Y más, cuando es una cosa esporádica, no van a decretar no tocar en Shabbat, ya que acontece cada 50 años Yobel, y cada uno de esos Yobel no siempre cae Shabbat. Mai Ishubeto, ¿qué significa Ishubeto? Ilia Ishubeto Iteta, no, Ishbe Ishto, si hay que decir hombre y a mujer, porque ese lenguaje está escrito en las velas de Hanukkah o de Shabbat, Ishubeto, que ahí a mujer está obligada. Más aquí, a mujer está obligada a tocar shofar o de escuchar shofar en Yobel, y la misma cosa para Rosh Hashanah. Vean mis batas de Yose Mangiramahi, Bicol mis batas de Yose Mangiramahi, no sin peturot. Tocar shofar en Yobel, es claro que tiene un tiempo fixo, la mujer está peturá. Antes estudiamos eso para shofar de Rosh Hashanah, que la mujer está peturá, por ese motivo. El alab, ish bebetó. Cada uno puede tocar en su casa, eso que faló. Que si abarrata está escrito, tequía de Yobel, dojeta shababa gebulim, y toca cada uno en su casa, puede tocar en su casa. Afilo Shelo Bisman Bedin. Entonces parece que no tiene restricción. Si paró cada uno en su casa, o día entero puede tocar en ese Yobel que cayó Shabbat. Leo Bisman Bedin. La verdad, eso no es mujraj. Falé en la casa, maté horario, de maniazo, hasta el mediodía, que es Man Bedin. ¿Con cuál era la bambina? ¿Por qué pensó falar que todo día? Porque si tenía una restricción, debería haber falado, ya que está falando cómo se toca shofar en Yobel de Shabbat. Pues eso que responde, no se refirió a tiempo. O tiempo pues, es necesario, Zman Bedin, como estamos explicando a Rabuna. Eso que Rabuna faló, según el segundo Lashon, Im Bedin quiere decir horario de Bedin, Mate Hatzot. Metib Rasheshat. Ahora, Rosh Hashanah pregunta de Mishnah que nos estudiamos en el perek anterior. Shabé a Yobel, el Rosh Hashanah, le tequía un berajot. Y la Shabé Yobel toquín. No, es aquí una barraita que acrecenta. E igual Yobel a Rosh Hashanah, tanto para la forma de tocar shofar, qué tipo de shofar se usa, y para berajot, musaf, no ve berajot. Eso también vimos en la Mishnah. So que aquí acrecenta. Tengo una diferencia. El Ashebe Yobel toquim ben bebedin shekichubo etachodesh u ben bebedin shedokichubo etachodesh. En Yobel puede tocar no solo con un bedin semujim que listen a autorización de lekadesh chodesh de falame kudash. Afiro cualquier bedín que no es importante que me kadeshim et hachodesh. Uberosh Hashanah lo ayutukim era bebedín shekichubo et hachodesh.
En Rosh Hashanah, que cayó Shabbat, aquí acrecenta, eso es importante también para el primer Lashon, para el asunto. ¿Cuándo que toca Shofar en Shabbat? So, cuando esté un Bedín importante, capacitado, le Kadesh et HaChodesh. ¿Y qué importante? Dice así. Rosh Hashanah toquim beshechal liot beShabbat, el abebedin agadol shesanedre gedolah. המקדשים את החודשים, ברבי אליעזר היא, או אלעזר, איזו, כמו רבי אלעזר המשנה, כפלו, כי לא התקין אלא ביבנה בלבד, פוקן יבנה, אסתיו עבדין, דובית המידה, זה לשקת הגזי, זה סטנטיום, תוריינטין, כסו עשר בדין מקדשים את החודש, תאגור השתמוס, un parámetro hasta cuando hacían Kiddush HaChodesh hasta el momento que tenía Bedín de 71 no cualquier Bedín de 3 como teníamos hablado pero aquí anteriores entendíamos cualquier Bedín más Rashi está diciendo aquí Bedín que me decían esta HaChodesh eso o Bedín Magadol ah no, perdón, Sadener Gedolá 23, esto, no precisa 71, más 23 sí. San Andrés Guedolá se llama de 23. Son Yavne. Son Yavne. Eso, y Son Yavne tenía 23. La verdad, ahí tenía filo más, no, inicio tenía 71. Más en otras ciudades, no, más Jajamín falaron, no, Ejad Yavne, Ejad Colma con Sheesh Bedim. Ahí sí, cualquier Bedim de 3. Más eso en relación al Shofar. הקידוש החודש בשבא כעשו פיקסו בדין הגדול. התלמינה ברייתא, ואין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע. אין ראש השנה, נוטו ככד האינדיבידואו, כל דוקאי שבת. צאון הלוואר כתם בדין הגדול. אין יובל, כפלו, כלכיר בדין, y segunda diferencia, Bekol Yahib Yahib Hayab Litkoa. Entonces voltamos a Yobel. No estábamos diciendo que en Yobel tocan en toda la tierra de Israel, mas Bismar Bedin, faló Rabuna, son horarios de Bedin. Y también hablamos Ish Bebeto. Ahora Karen coincide. Ish Bebeto, que es cual Yahid Beyahid. Como dice esa barreta también. Ahora en Rosh Hashanah no. No puede cada uno. Mai en cual Yahid Beyahid. Y lema, ¿cuál es la diferencia? Debe llover Tokin Yehidim. Ube Rosh Hashanah en Tokin Yehidim. Si vamos a explicar que hace la diferencia, que en Rosh Hashanah no puede tocar individuos, son Obedin. Ahí otra vez acusa de los asuntos de los barcos, de Barulio. Vea aquí a Arabis, a Barrios, a Marque, a Bames, a Incho, a Sibura, a Tequiatra, a Bellamen, a los Omanis, Colonia, mi coche cuadra de Gidae. En Yame no escuchaban los barcos, pero son dos shofarot, dos individuos que tocaban. Dice que cada uno toca shofar en Rosh Hashanah, que cae Shabbat. Entonces, ¿cuál es la diferencia que está diciendo Yahid y Yahid? אל עליו, דאילו ויובה תוקים במזמן בדין, בשלו במזמן בדין. ובראש השנה, בזמן בדין אין, שלו במזמן בדין לא. יחיד כדיסר או טמפו. אין יובה פודו תוקה רודי אנטרו. ין ראש השנה, תן איזה רסטריסיון. סוף בזמן בדין. תאיסו כדיסר ברטה, כן יובל, כל יחיד ויחיד חייב לתקוע פה כפוד עשר כבר מומנטו דודיע. עם ראש השנה, אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, נאו דווקא, לא דפנדו כן תוקע, דפנדו דו הורריו. סוד דו הורריו דמניה. התחצות, פוד תוקע תמין יחיד. אינתו אגור אין יובל, בולטנדו היובל, קונטרה כפלו רבונה, כסו זמן בדין. קטן ימיה ויובל במזמן בית דין, בשלו במזמן בית דין. תזכית אותו נברייתא, כי יובל פה תוקע עוד דיאנטרו, ירבו נפל עושות דמניה. לא, לעולם בזמן בית דין.
Yove también son horarios de Hatzot, hasta Hatzot puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Rosh Hashanah? והכי קטנה, ביובל, בזמן בית דין, תוקין, בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין. אין יובל, תוקה, נפרתי את המניעה, אין כלכי לוגר, כמו פעלו בכל ארציכן, נפרסיסה בית דין. בראש השנה, תמיין, בזמן בית דין, סוד המניעה, כונדו קאי שבת, ובפני בית דין, מתי גסר, נפרנת את בית דין. Agora Yahid también puede. Por eso no hay pregunta ahora de colonia. Bifne Bedin, cada uno puede ir para Bedin y tocar. Itmar Namé. Y ahora traes una prueba. Como Rabuna. Te faló. Amar Abhi Abagamda, Amar Biosum Shaol, Amar Ribi. En Tokin, Ela. Korzmash Bedin Yoshvin. ¿Qué se refiere? A Yobel. Dice así. En Tokin Yehidim Beyoma Kipurim Bayobel. Cuando que cada uno. Falamos que en toda la tierra toca. No precisa Bedin. Y no está falando en Shabbat. Cualquier Yobel. El abismash Bedin Yoshvim Bim Komam. Ve a Tokin Tokin Beholair. Ten Bedin en su lugar. Que es el horario de Bedin. Hasta el mediodía puede tocar en todas las ciudades. Va a ir bizarro. Naru la amo, pero amdu mahu. Si Obedín se levantó, no, se mecieron para levantar y no se levantaron. Falamos que tiene que ser el momento que está sentado el Bedín. Parece que sentaba el Bedín ese día. No para jugar, mataba la. Y ahí ellos se levantaron. Lo amdu. O sea, más ya se prepararon para levantar. Bedín, Yoshvim, Baena, Beaika. Principal que está sentado, están sentados ainda. O dimas más bedin baena veleka. O que tiene que ser momento de bedin. Ahora ya acabó. Una vez que ya no están más disponibles. Como dice Rashini, Narula Amod Nehekru. Mimo Shabam que de la Amod Belilej. Entonces me llenaron del lugar para se levantar y ir en vuelo. Que dice, ainda están no bedin, mas ya se levantaron. Debe ser que Yoshvin Labdaka, ellos están ainda en ese lugar, mas no salieron. Esa es la duda, Tiku, fica en duda. Veo, Zotata Yerushalayim tira al Yavne. Entonces, vamos, segunda diferencia, falamos que Yerushalayim. Mesmo toda la ciudad que roa, shomat, ukerova, vijola la voz, toquen. Tocan en Shabbat aquellas que pueden roa, visualizar. Roa explica para qué escribió tantas condiciones. Con una de ellas es suficiente. Roa, perat le yoshevet banahal. O medio no, precisa todas las condiciones juntas. So aquella que ve a Jerusalén. Si tiene una ciudad, no vale. Está perto. Si diría a próxima, es próxima. Pero ella no consigue visualizar a Jerusalén. Es aquí. Tiene esas casas. En un lugar. Yoshevet Banahal. Que si está en un leito del río. Un lugar bajo. No río mamá, es un lugar de vale. Jerusalén está aquí encima. Entonces, ellas no enxergan por causa de la montaña. Esa no puede tocar en Shabbat. Shomaat, tiene que oír. Perad Yoshevet Berosh Ahar.
aquella que está en la montaña. Entonces, ella está, visualiza, esa ciudad está más alta que Jerusalén. Consegue ver, pero no escucha, por la distancia, por la altura que se encuentra. Entonces, también esa no puede. Tiene que tener todas esas condiciones. Esa no toca en Shor, en Shabbat. Quiero va, próxima, perad le yoshevet juzatehum, para excluir aquella que está fuera de Tehum. Entonces, próxima es Tehum Shabbat, hasta 2000 amot, hasta 1 kilómetro de distancia. Veijorar a vos, y quien pueden vir, ¿para qué faló? Ya faló, está dentro de Tehum. Si está dentro de Tehum, puede vir en Shabbat, hasta Jerusalén. Perad de Masig Lenar, que si en la práctica pueden vir, está excluyendo si interrumpe un río. Entonces ella escucha, está próxima a Tehum, está dentro de Tehum, y visualiza Jerusalén, mate un río en el medio, que no da para atravesar, por eso no toca en Shabbat. Matitin, con esa Mishnah completa, con la Gemara, estudiamos exactamente en Sukkah. En su Kamem Alef, sobre la Takaná de Rabbi Yohanan ben Zakkai, de Lulav. Ya que mencionó la Takaná del Shofar, coloca aquí de nuevo esta Mishnah. Tenemos ejemplos que una Mishnah está repetida en algunas Masejit. Barishona haya Lulav nital bab Mikdash Shiva, uva bedena yom echad. Originalmente, en Yerushalayim, Lulab era 7 días, Mina Torah, porque Usmachte lifna Hashem lo que gen Shibat Yomim. Fuera de Yerushalayim, 1 día son Mina Torah. Que Ulkatin lachem bayom arishon. Mishaharab et amigdash, aquí no está hablando de Shabbat. Mishaharab et amigdash, y quien bajaba Zakah, se Yilulam está bien a Shibat Zechel amigdash. Tiken, Rabbi Yohanan ben Zakkai, após la destrucción, pegaron Lulab 7 días. ¿Cómo hoy si hacemos? Si no, no era. Era solo 1 día fuera de Yerushalayim. Mas para lembrar cómo era el Bet HaMikdash, pegamos Lulab 7 días. O primero Minatorá, o demás de Rabbanán. Beshe'e Yom Enef Kulo Azul. Y más una Takaná para comer Hadash, que permitido a partir del segundo día de Pesach, cuando tenía Bet HaMikdash, cuando sacrificaban el Corban de Omer, ya podían comer Hadash, los cereales nuevos. Mas, cuando destruyó Bet HaMikdash, ese día consideró prohibido hasta el final del día 16. Eso es llamado Yom Henef, o día apto para el Corban de Omer, que es 16 de Nisan. Gemara, Melanal de Abdenaz de Gelamidash, de donde sabemos que tenemos que lembrar lo que era feito en la época de Bet HaMikdash, de Amakera, que él es Aruja Alaj, Mamakoteja, el Paeja, Neum Hashem, quien es Daja Karula, Sion y Doresh en la. Ahí está reclamando que ninguém reclama, pede por Jerusalén. Miquela de Vaya de Rishá. Deducimos que es necesario, sí, procurar que sea lembrar de Bet HaMikdash para que sea reconstruido. Veshiyo ben Kula Azur. Maitama. ¿Por qué tiquen que el día 16 de Nisan no puede comer Hadash? Si no tem Corban de Omer. Meirai bare Bet HaMikdash beomru ishtekamelu ahanu beheir mizrach. Quiere decir, Mina Torah, como vamos a ver, de Be'etzem Ayom Azeh, aprendemos que cuando no ten Bet HaMikdash, ya que no ten Corban de Omer, puede comer Hadash do inicio del día 16. Mas él y Gazar hasta el final del día. Porque si vamos a permitir do inicio, Be'zat Hashem, cuando se construye Bet HaMikdash, pueden llegar y confundir. Y falar, Ishteka Milo Ahanu Be'ir Mizrach. El año pasado comimos Omer de mañana, no go de, después de Netz. Akshav namen nichol, también vamos a comer de Netz antes de Corban. Velo ya de ishtekado aba Omer el mizahitir, hasta de Ika Omer, Omer matir. No sabían que
Cuando no ten Betamidash, dependía del sol. Ahora que se reconstruyó, depende de Omer. Por eso Tiken, para prohibir el día entero. De Mibne Emat, ¿cuál es el Hashash? Que se haya construido en qué momento. Y lema de Ine Beshitzar, si él tiene miedo de que se haya construido el Betamidash no día 16. Areje ir Mizrahitir. Ese día entonces, 16 no tenía Mashiach ainda. No tenía Betamidash. Ya de mania, sayoso, ya permitió Omer. Y ahora se construyó Betamidash. Llegó Mashiach. Va a caer construido, como dice allí. Que el tercer templo ya ven construido Shamaim. Ahora va a prohibir, no da para voltar atrás. El Adehimne Bejamizar. Que es. ¿Cuál es el miedo? Que se haya construido 15. Y mismo que Yom Tov, y falamos que Mashiach no viene en Yom Tov ni Shabbat, Mashiach así explicó, cuando es construido Shamaim, o tercero sí puede servir en Yom Tov o Shabbat. Construir o Bet HaMikdash no puede. Mashiach está construido. Entonces puede caer en Yom Tov. Entonces, ¿cuál es el problema? Está cierto, van a pensar. El año pasado, 15 es un ejemplo, podía ser antes. Como si quieren cualquier data del año, más ateo 15. Porque de cualquier forma, a misvá de colier las espigas de Omer, somos tzae y un tov rishon. Entonces iban a hablar. El año pasado comimos de manía cedo. Y ahora vamos a comer, ahora ya te metes a Midash, no puede. Entonces, todo bien, que prohíba hasta mediodía, ¿por qué día entero? Me jazó de hoy a un letisteré, de atrás, en el hockey mutar, y me jazó de hoy a un letisteré, fiché en vez de mi tercerimbo. Está escrito que cuando tiene a Betamidash, mismas ciudades afastadas, que no saben cuándo fue feito el corbán, mas después de mediodía ya pueden comer, con certeza, obedín. Que dice, los Kohanim no son preguiçosos de atrasar o corban de Omer más de mediodía. Entonces, que prohíban Oshi, Bismanase, hasta mediodía. No puede comer hasta mediodía. Por ese motivo, que si va a ser construido, van a confundir. Mas si usted permite después de mediodía, no te problema ningún. ¿Qué van a decir? Ah, año pasado comimos después de mediodía, todo bien. Después de mediodía va a estar ya Omer sacrificado. Entonces no puede ser ese Ojashash. Lo dice Had, Ibn Behamizar, Samuel Shekiata Hama. Mozae Yom Tov. O medo que se haya reconstruido Betamidash 15 de Nisan anoite. O Mafilo antes, antes de por do sol. Y Name de Ibn Belelia. O de noite. Na noite. Ya de Motzae Yom Tov. Entonces no va a dar tiempo. Ese año van a atrasar. ¿Por qué? Tienen que ir y colier. Y después tienen que comenzar a trabajar. Que tenía muchas peneras. Varias, como estudiamos en Menajot. Entonces tiene un proceso que demora. Y ese año, certeza, no van a llegar a hacer antes de Hatzot. Dice que Hashash, si puedes, digamos que va a ser construido medianoche de Motzae Yom Tov, o más ainda, que si no es Yom Tov, no como falamos. Samuel es Shekiat Hamá, que si después de Shekiat. Después de Shekiat, hasta medianoche, o con Shekiat, si es después de medianoche. Entonces, o tiempo que era para colier, que toda la noche, ahora ya no tengo toda la noche. Y después tienen que quemarlo con fuego, torrar y penerar muchas veces, eso se te va a demorar. Entonces, por eso gastar el día entero. Ahora otro motivo. Lo
que preguntamos, Maitama, ¿por qué decretó Rabbi Yohanan ben Zakkai Yom Enef Kulu Asur? Ranema Barishak, Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai, Beshita Rabbi Yehuda Amara, de Amar Ad Etzem Ayom Aze Ad Asmo Shel Yom, de Kasavar Ad Ve'ad Bichlal. Quiere decir que él prohíbe Mina Torah. Él interpreta lo que dice el pasuk Ad Etzem, hasta el propio día de 16 de Nisan, incluido Ad Ve'ad Bichlal, que ainda es prohibido, por eso que el día anterior es prohibido. Que dice, a Torah faló, Ada viajem, cuando ten Betamigdash, hasta traer el corban. Y ya faló a Torah, cuando no ten Betamigdash, adetse mayomaze. Humisa, bala que bate, será que sustenta Rabbi Yohanan ben Zakkai como Rabbi Yehuda, va mi fra peligale. Vimos que Rabbi Yohanan discute con Rabbi Yehuda, dice la misha jara Betamigdash, y quiere Rabbi Yohanan ben Zakkai, se llama Merkulo Asur. Ama Rabbi Yehuda, vale mina Torah o Asur. Dice va a ser mayor más de. Rabbi Yehuda ven pregunta. Dice así, no vivió en la época de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yehuda es mucho posterior. Mas cuando escuchó esa idea preguntó, ¿para qué precisa Takaná? ¿Qué itkin? Está prohibida por la Torá. Entonces vemos que no sustenta como él. ¿Cómo ahora dice que el motivo de Rabbi Yohanan ben Zakkai es también por la Torá como Rabbi Yehuda? Responde, ¿hasta Rabbi Yehuda o de Katai? Rabbi Yehuda se confundió. Y usaba Rabbi Yohanan ben Zakkai mi drabarán kamar. Él pensó, Rabbi Yehuda, que Rabbi Yohanan ben Zakkai tiquen mi drabarán. Por eso preguntó, ¿qué es mi Torah? Mas na verdad, veloy, mi dioraita kamar. Rabbi Yohanan también es como Rabbi Yehuda, que pela Torah. Entonces noten, si sabía Rabbi Yehuda, no iba a discutir en nada. Exactamente como él. Vea itkin katane. La Mishnah dice itkin, instituyó, parece que es de Rabanán. Mai itkin, darash ve itkin. Él interpretó pasuk y nos enseñó esa halajá que es mina Torah. Matitin. Más un matakana de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y después ya va a votar el asunto de Tefilot de Rosh Hashanah, de Musaf. Y esa tiene a ver con los perakim primero y segundo, que falaba de Kiddush HaChodesh. Ya estudiamos eso en el inicio, y también en Betzá. Barishona hayu mekabel yimedut HaChodesh kol hayom. Pam ha nishtahu alim, ha'edim milabo, ונתקלקלו הלווים בשידית. כאילו שלא מקבלים אלא עד המנחה. האפוקה לבית המקדש רסיביאן. עשיתם הטסטימוניה כבירו נלואה, הודיע אנטרו, אתו פורדוסול. מזום הפורטונידה זה, אין ראש השנה. תודה רמישה סתרת אין ראש השנה. אפילו ראש השנה הספירה מהתופין עד הודיע. מזום הבזת רזרון, ילישה פיזיון הקורבן, de Tamid, Shel Ben Arbaim, o Corban Tamid de tarde, y como no tenían llegado testimonios, cantaron Oshir de Hol. Vamos a ver a Gemara. Nitkalkeu Albiim Bashir, erraron Oshir, y después llegaron testimonios. Mismo que este día, entonces, ya es Yom Tov, Rosh Hashanah e Oshi, y ellos por esa fe ya comenzaban a cuidar de no trabajar. Y claro, que tocaban en shofar por Safed. Y ahora, amanea Shaehol. Eso era antes de Atacaná. Mas después que aconteció ese incidente, Itkino Sheloyo me cabrín el Adam Minja. Falaron tres momentos. Ateo Corban Minja. O cuando no ten Corban. No, no hay Rabbi Yohanan. Eso ainda en la época. Después de ese incidente, ainda en la época de Bet HaMikdash, tiknó so aceitar a te korban minja. ¿Y qué acontece si llegan atrasados después de esa takaná? Bimbaudim, ya hicieron el korban minja. Mina minja o malano, agimo tu ayon kodesh o mahar kodesh. Los dos días eran.
¿Qué dice él? Por un lado, ya que creo que no he aceito, claro que amanía el Kodesh. Amanía el Kodesh, porque llegó después de Mijay como llegar de noche. Perdió horario. Mas ojidush que terminan con Kodesh, terminan sin trabajar, sin hacer melajot, para que no vengan a les hacer los años que ven. Van a hablar, ah, comenzamos el día entero, de repente decidieron que hoy en todo el segundo día, van a pensar, si van a permitir trabajar en las últimas horas, después que llegaron los testimonios, minamihau mala, los años que ven no van a cuidar desde el inicio del día de no trabajar. Por eso Tikno termina como comenzaron sin trabajar y a mañana el Kodesh. Y vimos que eso en relación a Yom Tov. Ahora, ¿cómo contaban las fiestas? Ahí el punto. De ese momento, cuando Tikno no aceitaba mi Namejá o Mala, entonces Yom Tov principal y a mañana. Y ya que no falaron mi Kudash, a mañana el primero de Tishri. Nafkamina para contar Kippur y Sukkot a partir de mañana. So que ahí veo, Rabbi Yohanan ben Zakkai, después de la destrucción, no temas ese problema de errar no shir de Korban. Mi Shehara beta mirá, que va a hacer yo me cambié, tu joder cola yo. Tiken de nuevo, aceitamos el día entero. Entonces, ahora que mudó, explicamos en Betzá, lo que mudó es que מקדשים את החודש אושי, היא יום טוב, אושי א' דתשרי. המניה תמיין אלי פזיין יום טוב. אלי נו ענו לו איסה תקנה דפזה דוזי הראש השנה. כמו אושי פזה מוסן ישראל תמבין. אינטו פורסו כתרייס איסה משנה, para nos mostrar esa última takaná del Rabbi Yohanan ben Zakkai, que aquí es una kula de aceitar los edim hasta el final del día. Gemara. Toda esa mishná ya teníamos estudiado toda, ahora está Gemara en Nova. Ma kilkul kilkelu alviim bashir. ¿Cuál fue el error en el shir? Y siempre estamos hablando de minja. ¿Por qué? Korban de Shachrit. Siempre falaban Shir de Hol porque nunca llegaban antes los testimonios, antes de Korban Tamid de mañana. Musaf, claro que no era feito hasta llegar testimonios. No da para hacer Musaf. Tiene Musaf de los Jodes y Musaf de un top. Entonces el problema era que hicieron el Korban de Minja y cuál era el Kilkul. Dos pirushim. Ajá, targuimos, se lo amru, shirá colica. Ya que estaban en duda, no falaron Shir. Elisaben pueden llegar en cualquier momento. Y no vamos a falar un Shir de Hol. Todo el Corban era acompañado con un canto, que vamos a ver mañana. Cada día de semana tiene un diferente. Mas en Yom Tov y Shabbat era otro Shir. Como tenían duda, no falaron. Eso es Kilkul. רבי זרה אמר שאמרו שירה של חול עם תמיד שבין הארבעים. כל תמיד שבין הארבעים קנתה לו נושיר לחול. איזו קלקול. אמר לו רבי זרה לאהבה ברא. לא נתיבים אותה בין, אהבה. פעלו רבי זרה פרסופיליו שאמרו אהבה. פה קטן אליהו מוסטרה פראליס הסיגינטי ברייטה. דיסקי ראשי. פה קטן אליהו לברי בבל האומרים לא אמרו שירה כל עיקר. Ajá targimo Babel, en Babel explicaron que no falaron Shira. Y Ribizera faló que sí, falaron de Hol. Dice Ribizera que Sofía iba a viajar para Babel, muestra para él y su mabarraita que está claro que el error fue que falaron Shir de Hol. Y no como ellos entendieron que no falaron nada. Vamos a ver. ¿Qué dice Barreta? Itkinu, Shelo, Yehu, Mekablim, Mebetajode, Yehla, Kedesh, Yehshahu, Bayon, Akrit, Emidim, Musafim, Benizkeem, Belomar, Shira, Shelo, Beshibush. La Barreta complementa con detalle
Qual é o tempo da Takana? Na Mishnah falou, Itkino de não aceitar até a Mincha. Mas aqui diz, que tempo é esse? Que tenha ainda tempo suficiente para sacrificar o tamid da tarde, Musaf, mas para essa ordem, porque Tadir, Besheno, Tadir, quando se chegou o momento de Minha, se faz Minha e depois Musaf. Venisquehem, e junto com o Nesachim de Vinha dos dois, e para falar Shira, Shelob e Shibuz, sin erro. ¿Qué significa? Sin error, como tenía acontecido aquella vez. Ahora vamos a deducir. ¿Cuál fue el error? ¿Que falaron errado o que no falaron? Y Amata Bishlama Amur Shira de Hol. Sí, el error fue que falaron canto de Hol. Ahí no dedica Shibush. Eso es un error. Shibush es error. Por eso, coincide que diga ahora Tikru. Para que no digan Shira con Shibush. Lo, que tenga tiempo de falar Shira, yo lo veo Shibush. Él ahí a Marta lo amor clal. Si él es, no hicieron Shir. Aquella oportunidad. Y ese fue el error. No hacer Shir. Más Shibush y K. Entonces, ¿por qué faló? Ahora Tikno para dar un tiempo. A Temin Hasso. Para que. Digan Shira, Shelob y Shibush. Ellos no falaron Shira errada, no falaron nada. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué dice Shelob y Shibush? Entonces, Mashma que sí falaron errado. Como Rebbi Zera faló, que tenían falado Shir de Hol. Responde: ¿Qué van de lo amor clal? El lejá Shibush gadol mise. O fato de no falar nada, no tengo más error que eso. Que si también eso se considera Shibush. Bueno, voy a hacer una otra prueba. Meti Rabaja Barabuna. Tamish Rosh Hashanah Shachrit Karev Gilchato. O tamish de mania se faz normal. Ese día de 30 de Elul, que pueden llegar testimonios, ya que de mania no llegan, fala Shir de Hol. O Shir depende do día da semana, tem Shir. Ben Musaf, Mau Amer. Agora, se chegaram no Sedim, qual é o canto de Musaf? Arninu Leloi Museu, Ariu Leloi Yaakov, que é o mesmo de Rosh Hashanah. Que diz Rashi, qual é o mesmo? Que é o Shir de Hamishi, o que nós falamos na quinta-feira na Tefilá. Todos los mismorín de nuestra tefilá, ellos que cantaban, como falamos, Ashir, Shayu, Alibi, Morin, Adujan. Exactamente lo que ellos cantaban, los corbanot, eso que nos falamos en la tefilá. Entonces, Musaf era cantado siempre en Rosh Hashanah, o mismor de quinta-feira, porque era un mismor de Rosh Hashanah. Beminjama u Omer. Y en Minha, ¿qué dice cuando Minha de Musaf, no Musaf, Minha de Ben Arbay, que si Tamish el Ben Arbay de Rosh Hashanah, después que llegaron Edim, Kol Hashem Yahil Midbar, eso mismo de Kabbalah Shabbat, mismo de David, Abu Hashem Ben Elim, eso era falado en Minha de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Dice así, porque lembramos los Zehut de Rosh Hashanah, Kol Shofarot de Matan Torah. Que ahí está escrito, Kol Hashem Yahil Midbar, el son de Shofar de Matan Torah. Ubisman, Shechar Rosh Hashanah, Lioy Bechamishi Beshabbat, cuando era quinta-feira, Shashirah Shelo Arnir Olimuzenu, entonces de mañana ya falaron. O vamos a ver qué falan de mañana. Que si es Hol, es o mismo de quinta-feira. Arninu Elohim Uzenu. Lo haya Omer Beshachit Arninu. No falaba Arninu, mismo que no sabían si iba a ser Rosh Hashanah o no. Mi peneche José Becofeleta Perec. Para no tener que repetir. El amado Omer, Hasirot y Michel Belshichmo.
también faz parte do mesmo mismor, mas começa só de ali. Asiroti misebe shikmo kapam midut aborna. No mesmo mismor, que é o mismor de Tehilim Pei Alef. Só que a partir do Pasuk Zayin. E diz que tem a ver isso, porque essa parte também menciona que Yosef saiu de Bet Asurim, como estudamos, que saiu da prisão em Rosh Hashanah. Veim ba'u edim ahar tamish shachar. E depois chegaram edim. Esse dia, que era quinta-feira, Omer Harninu. Que fala em Musaf, o mesmor de Rosh Hashanah, Harninu Elohim completo. Afapisha José me cofere tapere, mesmo que tem que repetir. Está dizendo em Shachrit, perdão. Em Shachrit fala Ardino. Se chegaram, era quinta-feira. E os Edim não chegaram, como normalmente atrasam, depois de Tamid Shel Shachar. Então, que fala em Tamid Shel Shachar? Já que estamos na dúvida, fala o mesmo de Hol completo de quinta-feira, mesmo que depois, se chegar, ele vai ter que repeti-lo completamente em Musaf. Repete, não tem problema. Agora, então, o que falou antes era quando sabiam se chegavam no Sedim antes de Shachrit, se por acaso chegaram cedo, aí é que falava a Siroti Meshebe Shichmo, porque já sabe, ou se Rosh Hashanah. Para não repetir tudo, só falava a última parte. Agora vamos analisar nosso assunto. Qual foi o erro daquela oportunidade? E amata bishlama, kol echad mistapka, amre anshira de hol, ano de kamar, omro bekoflo. Então, que falou aqui? Quando tinha dúvida, falava o mesmo de quinta-feira e depois repetia. Então, que significa? Que quando tem dúvida, falava o mesmo de hol. Aqui em Shachrit, falava de hol e depois repetia, caso chegava no Edim. Então, aí tudo bem, isso significa que também em Minha, quando tem dúvida, se fala o mesmo de Hol. Então, isso é como falou Ribizera, que o erro foi que falaram de Hol. Ela e Amata lo amur clar, segundo Babel, que nessa oportunidade em Minha não falaram porque estavam em dúvida. Então, sem a dúvida não se fala nada. Mai ombro becoflo. Então, por que agora em Shachrit está dizendo que se fala o mesmo de quinta-feira completo e se repete? Está a dúvida que não fale nada. Já nem até de Shirat de Yom é diferente, porque é o mesmo de quinta-feira. E o assunto é só para não repetir. Não é que o problema é falar de golpe a dúvida. Isso não é problema. Se, tanto é que outros dias não falamos que se não chegaram a dizer, não fala o mesmo de Hol, fala. O problema era, quinta-feira, tinha dúvida se era que repetimos ou não, e aí falou, pela dúvida repete. Mas, se é em Minha, isso que está respondendo, pode ser que na dúvida não se fala nada. Que se Shachrit, que a maioria dos casos não chegam e sempre fala o mesmo de Hol, então também quinta-feira falam. Mas em relação a Minha, que não é comum que atrasem, aí sim pode ser que quando estavam em dúvida e atrasaram o Minha, não falavam mismor nenhum. Então por isso não tem prova de aqui.